¿Pensaste alguna vez qué es lo que nos permite el uso de la electricidad? La energía eléctrica nace en centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. Pues esta energía circula por cables de alta tensión. Llegando a zonas urbanas, hay distintas subestaciones transformadoras que la disminuyen hasta una media tensión. La energía sigue viajando a través de los cables y llega a los transformadores de los barrios, que disminuyen nuevamente la energía a la baja tensión que utilizamos cotidianamente. Fabrica y comercializa conductores eléctricos de cobre y aluminio para baja, media y alta tensión. Es una distribuidora de energía eléctrica. Como técnico electricista, a mis 20 años buscando trabajo, encontré una fábrica de cables. Hace 32 años, no me fui más. Actualmente soy el encargado de la programación, de la producción de las plantas de Villa Madero y principalmente de Tablada. La programación de producción es decirle a cada máquina qué es lo que tiene que hacer y a cada operario cómo hacerlo. Alarga y reduce el grosor del material. Se convierte en un conductor de electricidad. Un control de calidad que está muy relacionado con lo que es expedición también. El trabajo básicamente es, sería como la etapa final, que nos encontramos con las bobinas ya terminadas. Eso implica tomar resistencia eléctrica a la bobina una vez que se le da la tensión, que no se haya pinchado el cable. Y bueno, ahí se prueba que la bobina sirve, que el cable ya terminado, que está probado y que bueno, se le puede dar el alta, la salida para el cliente que haya encargado ese cable. Yo me recibí de técnico en electrónica en el 2009
y un compañero encontró trabajo por medio de un contacto y bueno, después necesitaban gente técnica y me envió unas entrevistas y cumplí con los objetivos de la empresa y bueno, estoy trabajando hasta la actualidad. Fue algo que siempre me atrajo a mí y bueno, estoy estudiando en la facultad también, en ingeniería en electrónica. Es el segundo año que estoy cursando yo. Una vez en el colegio se había hecho una feria, una exposición, donde era libre, Ale. Te estoy diciendo, tendríamos 12, 13 años. Y nos dieron allí un montón de cachivaches por decir, y bueno, a ver, hagan lo que ustedes quieran. Y empecé haciendo con unas hélices y un motorcito, y lo iba dirigiendo con dos comandos, y era como esto, los planeadores que van en la arena con las hélices. Y ahí le pregunté, me fui asesorando en el tema, hasta que, bueno, empecé a estudiar eso. Y digamos como que por ese planeador que hice fue que hoy en día estudié y soy lo que tengo. Este puente se mide en resistencia eléctrica, ¿ves? Resistividad sería. Corto un pedazo, más o menos a 250. Bueno, al terminar el proceso se le coloca las obleas verde o roja. Si está bien el alambre, se va a la tarjeta de la bobina que sacó la muestra, se le pone una oblea verde ahora porque salió bien. Si no, se le pone rojo si sale mal. Nosotros cables de alta tensión solamente hacemos en las características de desnudo, sin aislación. El aislante de estos cables son los aisladores que salen, de donde van colgados en las torres de alta tensión. Estos cables normalmente tienen una característica que tienen que resistir en forma mecánica y además transportar energía eléctrica. Para soportar la parte mecánica tienen un alma de acero. Y van recubiertos con distintas capas de alambres de aluminio, que son los que cumplen la característica de transmitir la energía eléctrica. Se utiliza aluminio por su peso. Es mucho más liviano que trasladar o hacer un cable de cobre, por ejemplo, que es mucho, tres veces más pesado que el aluminio. En las grandes concentraciones, por ejemplo Capital Federal o los centros urbanos, Córdoba, Santa Fe, ahí es muy difícil transportar en forma aérea por la forma de crecer la población ahí, grandes edificios, carteles, semáforos, entonces se hace en forma subterránea. Normalmente en las esquinas vas a ver en algunos lugares tapas grandes. Esos son centros de transformación porque normalmente que se distribuye también en forma subterránea, en media tensión, en 13.200. Y ahí adentro hay transformadores que bajan esa tensión, esas 13.200 voltios, a los 220 voltios que vos recibís en tu casa. A tu casa te llega, las líneas que pasan por la calle,
se denominan cables preensamblados. Preensamblados porque son cables como que la gente los puede levantar la vista y ver cables que están como trenzados. Es un cable que se autosoporta hasta 1.400, 1.500 kilos, no se corta. O sea, le puede llegar a caer algo encima, es un cable que puede soportar eso que se le ha caído. Si se cae el cable o si se cae el poste, normalmente al poner el poste nuevo puede llegar a reutilizarse ese cable y tiene muy baja incidencia de mantenimiento. Se utiliza polietileno que recubre el material conductor con calor. Luego se lo enfría con agua. Sociedad sin electricidad, una sociedad que se vuelva toda oscura de noche, una sociedad que no pueda ni siquiera lavar una ropa, ver una televisión, mover hasta un auto en estos momentos. Que la gente conozca por ahí un poco más de cómo se genera la energía eléctrica y cómo llega a nuestras casas, no acordarnos solamente de que cuando la importancia de la energía eléctrica solamente cuando se nos corta la luz. Para que pueda trasladarse. Hacemos son construcciones en zona urbana, bajo techo, y son trasladados a distintos lugares donde tienen una exigencia mucho mayor y sería mucho más complejo hacer una obra en ese lugar. Soy el presidente de la empresa y el fundador, digamos, en realidad el que originalmente empezó a pensar estos productos un poquito raros.
La función principal que nosotros tenemos acá es el armado de la estructura del módulo transportable. Esta planta lo que hace es la soldadura pesada y el movimiento de materiales pesados. Comenzamos con el proceso de armado del chasis. Básicamente es un cuadrado que es donde apoya toda la estructura, es lo que se puede transportar. Se agarra la materia prima, si se fracciona dependiendo de cada uno de los clientes la medida que tiene. Lo primero que saber resolver es la arquitectura del lugar, una comisaría, un hospital, una cárcel, un edificio para compresores o para equipos electrónicos. Después del chasis lo que hago es dirigirme hasta el sector de estructuras, donde se arman las estructuras que son las paredes. Soy soldador estructurista y hace 20 años que estoy en la empresa. Soy casi fundador de esta empresa. Después que llega el plano hacemos un despiece de las medidas, porque son de distintas medidas los caños que hay que cortar. Mi puesto de trabajo es cortar caño, que hay que cortar, hay que limpiar y entregarlo al señor Sarbo, que él es el armador. Yo entré acá como soldador, soy soldador de alta presión, matriculado. A mí me saca de acá y otro trabajo no quiero hacer porque ya estoy en lo mío hace 40 años, así que mira. El caño llega generalmente con aceite, se hace una limpieza de los caños, después lleva al corte, se saca la rebarba y ahí se comienza el armado de la estructura, ¿no? Que tenemos las estructuras, se arma, que también viene por plano, el techo. Tenemos un puente que nos ayuda mucho porque son pesadas las estructuras y con eso hacemos el montaje. Una vez que tenemos armado el piso, las paredes y el techo, se procede a hacer la soldadura fuerte, que es la soldadura de toda la unidad. Es lo que va a dar la rigidez a la unidad.
Ahí se traslada al sector de pintura donde se le da una mano de antióxido, dos, epoxi, lo que sea necesario. Independientemente de que después está revestido eso. Se hace todo lo que es el armado de la estructura, el armado de la jaula estructural, digamos, hasta llegar a la etapa de pintura. Y acá se hace todo lo que es la el equipamiento de ese módulo, digamos, completar ese módulo y dotarlo de todas las instalaciones, digamos. De acá con mueblería, con artefactos eléctricos, con camas, con colchones, va completamente lista para habitar. Entonces, nosotros hacemos desde hospitales, hacemos cabinas de peaje, hacemos salas de compresores, o sea, son muchas estructuras que vos por ahí no las necesitas más en un lado y las sacás, las subís a un camión. ¿Cuánto tardás? ¿Dos días? ¿Un día? ¿Una semana? La ubicás en ese lugar que necesitas nuevo y estás completamente funcionando. Nosotros empezamos atendiendo requerimientos de lo que nos iban pidiendo puntualmente y se había ocurrido a gente que conocía más o menos el sistema. Eran casas rodantes, eran muy poco más que casas rodantes. Y lo que nos dimos cuenta es que tenía mucha potencia para cosas que por ahí no se habían ocurrido. Nosotros lo único que hicimos fue interpretar la posibilidad de un sistema constructivo que no se usó mucho, o que en general no se usaba mucho para esto. Escuchar nuestro disco favorito cuando lleguemos a casa, que vamos a poder ver el partido o mandar un mail. Los cables lo hacen posible. Con los módulos transportables, somos capaces de instalarnos en terrenos inhóspitos y llegar a nuevas geografías con soluciones.